Rabbi Meir Ba'al HaNes. Rabbi Meir Ba'al HaNes fue uno de los sabios más prominentes de su tiempo y el más destacado Taná de la cuarta generación. Fue el alumno principal de Rabbi Akiva, y en el período de la revolución de Bar Kojba, él y Rabbi Akiva difundieron las palabras de Torah por toda la tierra de Israel. Rabbi Meir sobresalió en ambos estudios, tanto en Halajá, la ley, como en Agadá, las leyendas del Talmud. Torah está por encima de todo, decía él. La Torah educa y eleva al hombre a un nivel superior en sus acciones y refina sus rasgos de carácter. Y refiriéndose a sus virtudes, aquí tenemos una historia. Rabbi Meir solía dar una clase los viernes por la noche en la sinagoga de Hamad, cerca de Tiberias. Cierta mujer escuchaba la clase. Una vez, la clase duró más de lo normal, y cuando llegó a su casa era muy tarde, y su esposo estaba enfurecido. Demandaba saber en dónde había estado ella. A pesar de sus explicaciones, el marido exigió que la mujer no entrara a su casa hasta que le escupiera en el rostro a Rabbi Meir. Rabbi Meir supo del dilema de la mujer y, pretendiendo que algo le había entrado al ojo, le pidió a la mujer que le escupiera en el ojo 7 veces. Después le dijo que regresara a su casa y le dijera a su esposo que ella había hecho aún más de lo que él le había exigido. Los discípulos de Rabbi Meir, enojados por la falta de respeto del esposo hacia su maestro, le dijeron a Rabbi Meir: si hubiéramos sabido de la situación, lo habríamos golpeado. Rabbi Meir respondió: el honor de Meir no debe ser más grande que el honor de su creador. La Torá cita que el nombre sagrado de Hashem debe ser borrado en agua para hacer la paz entre esposo y esposa. Más aún, yo debo ceder mi propio honor. Una de las más grandes historias encontradas en el Talmud acerca de Rabbi Meir la encontramos con el dicho: el ha de Meir aineni, Dios de Meir, escucha mis rezos. La historia cuenta que la hermana de Bruria, esposa del Rabbi Meir, fue tomada presa por gentiles, quienes la llevaron a una casa de dudosa reputación. Bruria le pidió a su esposo que salvara a su hermana. Rabbi Meir fue a intentar persuadir al guardia que la dejara en libertad a la pobre mujer, pero el guardia le respondió que tenía miedo a las autoridades y que lo iban a matar si se enteraban. Rabbi Meir le dijo que cuando se encontrara en peligro dijera: el ha de Meir aineni, y sería salvado. Rabbi Meir convenció al guardia y este dejó a la mujer en libertad. Después el guardia fue capturado y sentenciado a morir en la horca. Cuando lo trajeron para colgarlo, recordó lo que Rabbi Meir le había dicho y dijo: el ha de Meir aineni, y fue súbitamente dejado en libertad. Durante muchos años, la tumba de Rabbi Meir consistió en un solo pilar de piedra para recordarnos que Rabbi Meir fue enterrado de pie para dar la bienvenida al Mashiach. Después se construyeron otros 2 pilares alrededor de su tumba. En 1867, el nuevo monumento se construyó, el cual permanece hasta nuestros días. Los sabios de Tiberias dicen que en Tu Bishvat de Sikkim 1627 comenzaron a construir la santa estructura que tenemos ahora, en donde los 2 pilares estaban uno al lado del otro.
se decidió transferir los dos pilares junto a la tumba. Trabajaron durante horas intentando remover los pilares y pudieron transferir solo uno junto a la tumba. Era un trabajo extremadamente difícil. Se juntaron para poder solucionar su problema y finalmente, con gran pesar, decidieron posponer su trabajo para el día siguiente. De repente, uno de los pilares se levantó en el aire y salió hacia el otro pilar. El suelo tembló y la gente escapó en todas direcciones. Después reinó el silencio. Los dos pilares estaban uno al lado del otro, como si estuvieran pegados. Todos aplaudieron y bailaron llenos de alegría por el milagro que acababan de presenciar. Este testimonio fue firmado por 5 rabinos sefaradís de Tiberias. Rabí Meir Balanés fue bendecido con un regalo especial. Uno de los cabalistas, Rabí Jacob Shaltiel el Niño, escribió: ¿por qué Rabí Meir ameritó tener tantas criptas hechas a su nombre? La respuesta es que Hashem ama a aquellos a quien le dan al pueblo de Israel el beneficio de la duda, como lo hizo Rabí Meir Balanés. Rabí Meir dijo que, de acuerdo al Talmud, a pesar de que el pueblo de Israel no cumpla la palabra de Dios, aún así seguimos siendo sus hijos. Y esa es una de las razones de los grandes milagros y maravillas de Rabí Meir Balanés. Rabí Meir dijo: cuando el hombre viene a este mundo, llega con los puños apretados, como diciendo: todo es mío. Y cuando se muere, lleva las manos bien abiertas, como diciendo: no pude llevarme nada de este mundo. Gloom.